60 años de... Recuerdos. Experiencias. Sueños. Imaginación. Calidad. Aventura. Entusiasmo. Ilusión. Sorpresa. Talento. En 1960 nace el Concurso Nacional de Redacción, tan solo 7 años después de la llegada de Coca-Cola a España. Ese fue el germen del actual Concurso de Jóvenes Talentos y, como su propio nombre indica, el inicio de una apuesta firme y decidida de Coca-Cola por apoyar el talento joven de este país, su ilusión, su creatividad, sus ganas de plasmar la realidad que están viviendo. Pues yo lo primero que recuerdo de aquella experiencia es mucha ilusión. Porque, claro, en esa edad todo te supone un reto y la verdad que estaba bastante emocionada. Entonces, es verdad que lo primero que recuerdo es ese papel en blanco. La ilusión de una niña de 12, 13 años, que vivía algo muy novedoso para ella. Ese fue un día especialísimo en mi vida, porque realmente me sentí alguien, muy especial, muy especial. Bueno, para mí, de alguna manera, el concurso empieza el día que probamos la Coca-Cola en el patio del colegio. Lo puse en mi escrito, nunca la había probado, fue un descubrimiento a mis, creo que, 13 años. Y a partir de ahí fueron sucediendo cosas hasta que llegamos a, a la redacción en clase y tal. Pero mi primer recuerdo relacionado con este concurso es probar una botellita de Coca-Cola. Pues precisamente el no haber ganado y el saber que podría perfectamente ocurrir eso, porque había muchísima gente que se presentaba y no tenía por qué ser yo el ganador. Eso me ayudó precisamente a saber perder a lo largo de mi vida, que me ha venido fenomenal. Entonces, aquel certamen sirvió para que, en este caso, una niña de 12 años descubriera un mundo que vio que le gustaba y que pensó que quizá podía hacerlo bien. Y he de decir que desde entonces yo no quise hacer otra cosa, nunca jamás. Lo tuve muy claro que yo quería estudiar periodismo. Yo creo que a mí siempre me ha gustado redactar. No sé si aquel fue el principio de algo. Redactar, escribir historietas, cosas. Eso me ayudó a tener una disciplina creativa importante. Pues me sirvió de aliciente, ¿no? De acicate para poder seguir escribiendo y poder seguir mejorando. No siempre se aprende ganando, muchas veces se aprende perdiendo. Entonces, y poder realmente darme cuenta de que lo que estaba, o sea, mi pasión, lo que a mí me gustaba, que era escribir, al igual que leer, podía trascender de alguna forma, porque entonces no sabíamos cómo hacer trascender eso que tanto nos gustaba, que era escribir algo así. Y muy contento, una experiencia inolvidable que siempre recuerdo con mucho cariño, y ahora de profesor pues lo intento transmitir a mi alumno y transmitirle pues esa experiencia inolvidable y que siempre recordarán. Creo que a los alumnos les aporta una dimensión nueva y muy atractiva fuera del aula. Refuerza mucho también la personalidad de los chicos y, por supuesto, la creatividad y la imaginación de un papel en blanco y un tiempo, un espacio para escribir. Pues yo creo que más o menos como me pasó a mí, ese reto, esa gana de superación, el poder ver que ellos son capaces de crear cosas. Pero al fin y al cabo, cuando ellos experimentan, es cuando realmente el aprendizaje es significativo. Pues es igual con la escritura. Bueno, al final pues es una cosa nueva a los que se enfrentan y en cierto modo pues puede llegar a ser importante en su vida como me pasó a mí. Y bueno, llegan a formar parte de algo que es verdaderamente grande. Un día llegué al colegio y me encuentro un sobre con un libro allí dedicado por un alumno en el que me agradecía que lo animara tanto a escribir y que comenzó precisamente en este concurso de redacción de la Coca-Cola. El CJT nos ayuda sobre todo a llegar a colegios, a llegar a instituciones, a tener una relación importante con ellos
pero el paso del tiempo me ha hecho ver desde el primer momento que es un concurso precioso, es un concurso maravilloso. Trabajar con los chicos es algo increíble porque se están todo el rato mostrando gratitud, les encanta, son muy participativos. Y la verdad es que al final es un concurso que genera mucho trabajo, tanto para la oficina técnica como para, en este caso, las áreas que llevan a cabo el concurso. Pero al final, la experiencia que tengo de todo esto y la que me queda a mí es que al final se trabaja mucho, se hace con mucho cariño, se hace con mucha dedicación, y la verdad es que al final el resultado es tan bueno y tan bonito que merece la pena todo el esfuerzo que se ha realizado, ¿no? Bueno, el hecho de formar parte del jurado del concurso de jóvenes talentos es una suerte doble. Sobre todo una limpieza, una seriedad que es extraordinaria. Nadie sabe nada hasta que llegas a la comida jurado y aparecen los numeritos y al lado la persona que lo ha escrito, nada más. A nosotros nos impresiona el comentario de los demás miembros del jurado, que son los años de elegir, la capacidad imaginativa que tienen. Es que había un nivel muy importante de calidad, ¿no? El nivel de escritura en este momento de nuestros concursantes es excelente, pero excelente. Si siguen adelante, más allá de que ganen o no, y sigan avanzando o no en el concurso, si siguen adelante trabajando y buscando la mejora día a día, a mí me parece que tenemos una generación futura magnífica de jóvenes literatos, ¿no? Se ponen tantas cosas en el concurso y se le pone tanto cariño que al final está claro que esto se va a preservar en el tiempo. Creo que el enfoque que propone el concurso de jóvenes talentos de Coca-Cola es una invitación en toda regla a seguir fomentando la creatividad en nuestros alumnos. Muchas cosas y mucha evolución hemos ido viendo durante todos estos años. Desde Coca-Cola hemos anticipado algunas de las tendencias que veíamos en la sociedad. En los años 70 apostamos por la temática medioambiental, muy pionera en ese momento. En el año 2000 dimos entrada a los chicos y chicas con necesidades educativas especiales para que también pudieran participar. Estos son solo algunos de los ejemplos de ese apoyo y de esa transformación que hemos ido viviendo. Pero lo más importante es la huella que ha dejado en todos vosotros que me estáis viendo y en muchos otros acompañantes, padres, educadores, participantes que han estado al lado de estos jóvenes. Muchos recuerdan los amigos que hicieron en aquella edición, cómo el trofeo les acompañó en su habitación durante muchísimos años. También quiero tener un recuerdo muy especial para ese hilo invisible que conecta a todos vosotros que me estáis escuchando, a todos los participantes, con el concurso. Los docentes, vuestros profes, esos que os alientan, os apoyan, que consiguen año tras año seguir motivándoos, no solo para participar en el concurso, sino para que la pasión por escribir no deje de estar entre todos vosotros. Sin más, quiero despedirme con un deseo para este 60 aniversario, mi propio deseo, y es que el talento de los jóvenes españoles perviva. Ojalá sea con el concurso de jóvenes talentos, pero si no, que al menos hayamos encendido esa chispa en todos vosotros. Un abrazo muy fuerte. Ojalá que sean como mínimo otros 60 años más. Larga vida al concurso de Coca-Cola y felicidades en su 60 cumpleaños. ¡Felices 60 aniversarios! Y por mucho más.